Si puedes, apóyame en Patreon. Tendrás beneficios exclusivos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. En esta oportunidad me toca descubrir una banda llamada LMC, que es una solicitud de reacción hecha a través de Patreon por mi gran amigo Sojiro, a quien por supuesto agradezco el gran apoyo entregado a este canal. Muchas gracias, amigo. Y me pide la canción Oh My Juliet en formato videoclip. Mi amigo me dice lo siguiente con respecto a esta banda. Ellos se llaman LMC, que significa LovelyMokoChan.com. Fue fundado por Maya, un guitarrista soporte para el músico Miyavi. Mientras que aún con Miyavi, Maya junto a otros integrantes dependían de integrantes de soporte y otros músicos durante sus presentaciones en vivo. Y así fue como Aiji, en ese entonces aún en Pierrot, otra gran banda, comenzó a trabajar con LMC como guitarrista de soporte. Después que Maya dejase la banda de Miyavi y Aiji dejase a Pierrot, ya disueltos, el dúo firmó con el sello Pony Canyon, y así comenzaron un viaje que trajo muchos temazos. Y me entrega esta canción, Oh My Juliet, en formato videoclip, como digo, y además me dice lo siguiente, mi amigo, como dato curioso, Maya no toca la guitarra en sus conciertos, solo en estudio. Y lo otro, Maya no cantaba. Tuvo que ocupar el puesto de vocalista por la falta de uno. ¿Qué les parece? Vamos entonces a conocer a esta banda. O la voy a conocer yo. Seguramente muchos de ustedes ya la conocen. La canción es Oh My Juliet. Ellos son LMC. Vamos con la reacción. No han empezado todavía. La verdad que, claro, mi amigo me nombra músicos y todo eso, pero no sé qué esperar, no sé qué va a ser esta música, si va a ser rock, metal, balada, ranchera, no sé. Hasta ahora punk. Hay ciertos patrones en la voz, en los tonos que ocupa y en la forma de cantar, en el estilo, que te llevan inmediatamente a lo que es el visual kei, también la imagen obviamente, pero la manera en que canta es bastante curiosa porque no me haya tocado una banda hasta ahora del estilo visual kei con este estilo de canto, estilo de Maya. En una parte también del coro creo que está ocupando dos tomas de voz, o sea, está armonizando con el mismo, me parece que él hace las dos voces. Pero interesante porque también de fondo escucho muchos sonidos. Ahí después me di cuenta que había un tecladista en la banda, o tecladista de soporte seguramente, pero también escucho muchos sonidos diferentes, como sonido incluso como de 8 bits en algún momento. Muy variado en cuanto a sonido electrónico, pero muy marcada la tendencia punk, sobre todo en la parte del coro y el riff, o sea, sobre todo en la parte del riff, eso quise decir, que es un riff que se está repitiendo en este momento y que es el es lo que lidera la canción, como para darle el pase a Maya, para darle el pase a Maya para que lidere la canción con ese estilo tan particular, pero me gusta cómo suena ese estilo de voz con las guitarras que estamos escuchando y esa punzante batería, este ritmo de punk, nu punk. ¿Existe el nu punk?
¿Podría ser esto? Bien pegadizo eso, esos coros, esas respuestas. Era una guitarra clásica. Qué simpático, me gustó mucho ese arreglo de guitarra clásica entre medio, como para hacer un pequeño puente. Me gustó el estilo, amigos. Estilo como de punk, un poco de también rock alternativo. Y el trabajo de los teclados de fondo. La voz de Maya es interesante también porque no es una voz así como que te vaya articulando tonos o haga dibujos particulares, sino que es como si fuese un robot. Va clavando tonos así al compás de la canción. De forma muy cuadrada, muy estructurada. Bueno, no digo que sea malo, sino que es una forma de cantar que particularmente lo hace muy bien el amigo Maya. Porque tiene voz para ello. Porque obviamente tienes que clavar igual los tonos para hacer esto. El tipo canta bien, a pesar de que mi amigo me dice que no cantaba, o sea, que no era cantante oficial de alguna banda, sino que lo hizo como casi de como una solución de escape en un momento porque no tenían vocalista. Pero me gustó el estilo que tiene Maya para cantar. Le entrega mucho a la banda y el estilo de la banda también en cuanto a música me gustó mucho porque mezcla mucho lo que es un poco el punk, el rock alternativo y un poco la música electrónica de fondo. Además, interesante la estética que mezcla también un poco de punk con Visual Kei, rock alternativo, rock adolescente, de todo un poco. Sin duda una banda interesante para descubrir en este momento. Me gustaron los chicos de LMC. Oh My Juliet, la canción. Y te agradezco, amigo Sojiro, por esta gran recomendación. Buen vocalista, me gustó. Nos vemos, amigos, en una siguiente reacción. Adiós.